¡Acá abajo! ¡Piquete de ojo! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Patada abajo! ¿Cretinos y vagos no? Pero claro que vagos, trabajamos de cocinero, camarero. ¿Camo, marinero? Plomero, electricista. ¿Usted sabe que mañana cumplimos 10 años de laburo en este barco? ¿Qué vas a ver? Sí, señor, lo sé. Es más, cuando lleguemos al próximo puerto les vamos a hacer un regalo. Y ahora los quiero ver trabajando ya. Al amanecer salimos a enfrentarnos con las fuerzas especiales. En esa acción no debe quedar ningún sobreviviente. ¿Cuándo nos mandan el próximo cargamento? Esta tarde. Habrá que custodiarlo hasta el avión. ¿Alguna otra novedad? Sí, no hay que preocuparse por nuestros dos enemigos. Los van a eliminar en el barco en que viajan. ¡Guau! ¡Qué físicos! ¿Será verdad que lucharon en Oriente? Eso dicen. Los llamaban Exterminator y Destrozator. Y decime una cosa, aparte de músculos, ¿tendrán cerebro? Bueno, en realidad, ¿quién le importa, no? Mirá lo que son. Susana, se supone que están haciendo una nota de modas, no de gimnasia. Bueno, no se enoje, jefa. Ya terminamos. 什么时候干掉他？金城观察。 Señores, vamos a dar un golpe decisivo contra el narcotráfico. Por favor, abran sus carpetas. Hemos infiltrado a uno de nuestros mejores hombres en la organización de los guerreros ninjas y estamos a punto de destruir su campamento. Pero si eso llegara a fracasar, contamos con dos hombres que son una leyenda viva. Destrozator y Exterminator. Nuestras computadoras los han elegido como los más aptos para la lucha en la selva. Les voy a dar detalles de la operación. Comprendido. Fuera. Ya hemos descubierto al infiltrado. Siempre sacándole fotos a estos grandotes. ¿Pero qué tendrán estos giles que no tengamos nosotros? Mirá. Uy, qué buena máquina. ¿Te interesa la fotografía? A él le interesa otro tipo de máquina. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se cansaron de esa gimnasia? Córtenla. Si quieren estar fuertes y sanos, tomen la sopita. Y la lechita. Lechita, vamos.
¿Le ponemos una mano encima? Vamos ahora. Cualquier cosa avise. Estamos a sus órdenes. ¡Vamos, rajemos! ¡Guau! ¡Hau inte chiloa! ¡Xiao xin, women zi han chen zan zi! ¡Ni me hao huai yo! ¡Ten xia le wui tiao! ¡Ni bu yao pa, wo men si bu hui da nü ren de! ¡Chao, ni men de kung fu! ¡Si wei shao lin de he shang! ¡Ni men kai kia yo! ¡Zai jian! ¡Zai jian! ¡Oh! 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 Peleas bien. Ahora, para salvar tu vida, deberás luchar conmigo. Buenas noticias, dragón. Nuestros dos enemigos están en el fondo del río. La verdad es que me hubiera gustado luchar con ellos. ¡Sí! ¿Será cierto que nos van a regalar algo por los 10 años de laburo en esta ratonera? ¡Sí! Dos escobas nuevas para barrer la cubierta. ¿Qué esperá de esto, miserable? ¡Ey, muchachos! ¿No vieron a Destrozator y Exterminator? ¿Qué son? ¿Dos insecticidas? ¡No! Son esos mariquitas que hacían gimnasia. Que hacen... ¡Ah! ¡Esos giles! Oh. Yo los vi anoche y bajaron con sus valijas. ¡Qué raro! Nos dijeron que iban a Buenos Aires. Y habrán cambiado de idea. ¡Chicas! ¡Chicas!
Perdonen, ¿cómo era que se llamaban esos dos salames? Exterminator y Destrozator. Perdonen, ¿ustedes saben cómo nos llamaban a nosotros en el barrio cuando enfrentábamos a las patotas? ¿Cómo? Arrugator y Cagator. ¡Emilio! ¡Guillermo! Ay, sorry. Estamos llegando a puerto, así que a limpiar los camarotes y después se cerrarán los pisos. ¡Vamos! ¡Ya! No te dije, este es el premio por los 10 años de laburo. Con cuidado, despacio. ¡Frene, frene! ¡Quille! Los grandotes se olvidaron el uniforme. Siempre soñé con ser Rambo yo. Yo también. ¡Ah, chicas! Hola. ¿No nos saca una foto de recuerdo? Sí, pero cómo no. Eso, a ver, me no te muevas esa, ¿eh? Dale, si la tienes. Vamos, chicas, apúrense, por favor. Sí, llegamos. Gracias, chicas, muy amable. Chao, te las mando. Chao. Ahí están. Señores, para mí es un gran placer recibirlos. Las condecoraciones. ¡Las condecoraciones! Ah, este debe ser el dueño del barco. ¡Rambino! Estas condecoraciones son por los servicios prestados. No somos vanidosos, pero la verdad es que nos merecemos esto. Fueron 10 años de dura lucha. Así es. Por favor, síganme. ¿A dónde nos van a llevar ahora? El capitán nos va a dar un regalo. Ahí salió. Emilio, ¿qué hago con esto? Tírala. Esta es la vida que siempre soñamos, macho. No, Emilio, no. Me crucé con el coronel y sé que creíamos que era el dueño del barco, ¿te acordás? Sí, sí, ¿qué pasa? Se confundió. Se cree que somos los dos grandotes de la guerra del Oriente, Destrozento y Exterminator. ¿Cómo? ¿Esto no es por los 10 años que trabajamos en el barco? No, se cree que somos héroes de guerra. Hola. Sí, mi capitán. ¿Cómo no, mi capitán? A la orden, mi capitán. Era el coronel. Nos está esperando. ¿Qué querrá? Invitarnos a almorzar. Además, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Lo peor? Sí. ¡Que nos fusilen! ¿Te digo una cosa, Susi? Sí. Realmente... esta es la que más me gusta. Chicas. Sí, podría ser la tapa. Chicas. ¿Vieron esto? ¿Qué? La foto. El coronel Morris recibe a los legendarios combatientes que participarán en el gran desafío por el campeonato mundial de karate. Pero, ¿te aconsejan? ¿No son los dos marineros del barco? ¿Te acuerdas cómo desaparecieron los verdaderos? Chicas, ¿y si lo investigan? Me costó todo el día. Pero
Al fin pude ordenar esta documentación secreta. ¡Pero qué hizo! ¡Vaya a buscar esos papeles! ¡Vamos, vuelve! Coronel, las personas que esperaban. Buen día, coronel. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo anda? Buen día. Siéntese. Bueno, gracias. Jefe, te cago hoy, ¿eh? Antes del gran desafío por el Campeonato Mundial de Karate, tendrán que cumplir con una misión. Diga nomás. Un contingente de nuestra fuerza fue aniquilado por una banda de narcotraficantes. La misión de ustedes será internarse en la selva y terminar con esos ninjas asesinos. ¿Nosotros? ¿Contra los ninjas? ¡Así es! El jefe de esa banda se llama Dragón y es un hombre cruel y sanguinario. Ya sé que para ustedes no significa nada, ya lo sé. Pero recuerden, es una verdadera bestia. ¿Están listos para entrar en acción? ¿Y nosotros? Sí. No estamos entrenados, señor. No, yo tengo artrosis, por ejemplo. Además, yo tengo un pie plano, cabrón. Y yo el otro. O sea que no vamos a poder cumplir ni con la misión ni con el gran desafío, señor. Lo que les hace falta a ustedes es un poco de estado físico. Exactamente. Exactamente. Yo les voy a explicar con... ¡Nada, nada! Mañana mismo comenzarán con un entrenamiento intensivo. Derecho al hospital, ¿eh? No, estos karatecas son puro grito. Mira. Buen día, profesor. Buen día, mi coronel. Quiero presentarle a dos famosos combatientes que necesitan recuperar su forma. El profesor Echavarría, Destrozator y Exterminator. Es un placer contar con ustedes. Por favor, siéntense. Vamos a realizar una práctica. Pues lo dejo trabajar. Gracias, coronel. Me retiro. Por favor, Exterminator. ¿Exterminator? Ese. ¿Exterminator? Vamos a pelear con el señor, vaya. Permiso, tengo luz verde. Ay, no, no, no. ¡No! Venga, así que eran puro grito, ¿eh? Te lo dije, rajemos para el barco, por favor. ¿Eh? Malo. ¡Destrozator! ¡Destrozator! Venga, seguiremos la práctica. Bueno, ya vamos. Ay. Practique con él. Ah, con el señor, con ¡ay, qué grandote! Bueno, vamos a saludar, ¿eh? Profesor, lo llama el coronel. Destrozator, siga dirigiendo la clase. Fabiana. ¿Qué hago, profesor? ¿Le aplico la patada al estómago? La patada al estómago. Bueno, vamos a aplicarla muy bien. Con cuidado. ¿Cómo con cuidado? No, porque está muy tensa, ¿ves? Ya me quieren despacito. Concentración. La mente debe dirigir al golpe. Ahí va, con los ojitos cerrados. Muy bien, mirá la manito como la mueve. Ahí vamos, el cabellito, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, 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 nena. Bueno, ya está. ¡Oh!
Excelente la chica, ¿no? Muy bien. Una de las mejores. Si llega a prender el ventilador, lo mando fusilar. Capaz que duele, ojo. No, es una costumbre de ellos. Voy a hacer lo que hago yo. ¿Qué van a hacer? Va a esquivar la flecha. Pobrecita, loco. Por favor, Exterminator. ¿Quiere que le dispare unas flechas? No, yo tiro las flechas. Usted las esquiva. A ver qué bien que lo hace. Vamos. ¡Ven, Emilio! No se rían. Esta es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Una técnica mortal. Se usa en caso de vida o muerte. ¿A dónde lo llevan, oficial? Al manicomio. ¿Pero qué, están locos? ¿Y qué le parece? Uno dice que se llama Exterminator y el otro Destructator. Que lucharon en el oriente y que los tiraron de un barco al agua. ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ahí viene la...! ¿Para qué nos habrán puesto esta ropa, funebrero? ¿Pero qué? No es de funebrero, es de ninja, animal. Antes que continúe con el entrenamiento, quiero decirles algo. El próximo mes va a realizarse el gran desafío por el Campeonato Mundial de Artes Marciales. Ay, qué lindo, señor. Por favor, consiga un par de entraditas. ¿Qué entraditas? Por... Según la fecha, por ahí no podemos ir a verlo. ¿Qué fecha sería esto de...? Si vuelven vivos de esa misión, no se olvidan de verlo. Sino que tendrán que combatir contra el campeón, un ruso. ¿Un ruso del once? Un ruso de Mongolia, el halcón del Asia. Espero que para entonces estén en forma. Vamos a realizar ejercicios con bastones, estrellas y bombas de humo. ¿Bagamon? No. ¡Sargento Homero! Las estrellas se lanzan así. ¡Ídolo! ¡Qué pavada!
Bien. Y ahora, esto es una técnica ninja. Ahora demuestre usted su habilidad. ¡No! ¡Cuidado! ¡Es un error! ¿Cómo nos metimos en este baile, viejo? ¿Y vos no querías ser Rambo? Bueno, pero sin el entrenamiento estamos muertos. ¿Te imaginas cuando nos agarre el dragón? Y falta de gran desafío todavía. ¿Y si nos escapamos? No, ya es tarde. Si no es el dragón, te agarra el coronel. Es lo mismo. Con lo felices que éramos limpiando la cubierta del barco. ¡Hola, chicos! Hola, Exterminator. ¿Qué tal, Exterminator? ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos a traerle la foto, ¿no se acuerdan? Qué bien que salimos. No, para. No, en serio, ¿qué vinieron a hacer? A proponernos un trato. Nosotras nos decimos que ustedes son impostores y a cambio ustedes nos dicen qué misión les encargaron antes del gran desafío. No, es imposible. Es un secreto militar. No. Además se podrían enterar los de la KGB. ¿Lo de la BCG? ¿Lo de la CGT? ¿Lo yo qué sé? Claro. Bueno, está bien. No nos dicen qué es lo que van a hacer, pero nos avisan cuándo se van a ir. ¿Trato hecho? Bueno, trato hecho. Bueno, sí. Podríamos cerrar el trato con un besito. ¿Eh? ¿Pero ustedes quién piensan que somos nosotras? ¿Dos locas? No, ¿qué entendieron? Con un besito. Así cerraba. ¡Aiso! ¡Aiso! Se está entrenando como para un campeonato mundial. De eso se trata, pero antes debemos cumplir con la entrega del cargamento. ¿Ya está listo para la acción? Sí, mi coronel. Este camión es un arsenal, señor. Si solo le falta la bomba atómica. Es verdad, uno. Tiene que ver la documentación secreta. Acá tienen información y los mapas para dar a los ninjas y al cargamento de la... Comprendido, mi coronel. Antes de caer en manos del enemigo, deben destruirlo todo. No se preocupe, coronel. Si es necesario, me los como. Ah, a propósito. Acá tienen unos caramelos. ¡Oh, coronel, muy atento! Se lo agradezco, no se lo ha molestado. ¿Pero qué hace? Voy a comer uno. ¿Son rellenos? Rellenos de veneno. ¿Qué? Si cae en manos del dragón, seguramente lo va a torturar. Les aguantará la zumba y los dientes. Pero sé que ustedes van a resistir. No. Si no lo hacen, tiene que comerse esos caramelos. Bueno, eso es todo. Pueden partir. Buena suerte. Muchas gracias, coronel. Le mandaremos una postal. ¿A dónde van? ¡Al camión! Te dije, se van sin avisar. Sí, dale que se escapa, vamos. ¿Qué pasa? El puente no resistió. No podemos cruzar el río. ¿No hay otro camino? No. Tardaremos 2 o 3 días en arreglarlo. Entonces, por seguridad, vuelvan al campamento. Siempre derecho. Siempre derecho. Bueno. ¿Pero
¿Qué pasa? No puedo más, estoy destruida. ¿Hasta dónde pensarán seguir? Me parece que hasta el Canadá no paran, ¿eh? Linda idea tuvimos de seguir a estos. Esperemos que la nota valga la pena. Por lo menos. Tengo un hambre. Mejor para ahí vamos a comer algo. Yo bien. También tengo hambre. Bueno. ¿Eh? Hay mucho bache que en la selva. Bajaron, seguro que vienen a buscar. Bajemos, apúrate. No te pongas así, vamos. Acá. Aquí. ¿Qué pasa? No me gusta que me miren. Vamos a comer en la cabina para ahorrar tiempo. Qué apuro tienes de encontrarse con los ninjas, ¿eh? Es un enfermo, por Dios. ¿Querés? Da un poco. Arrete. ¡Qué noche! ¿Ves algo? No veo un corvo. Entonces, ¿para qué mira? Por si aparece algún ninja. Para llegar a los ninjas todavía faltan 400 kilómetros. ¡Apaguen ese fuego! ¡Tanto humo puede delatarnos! Me parece que la camioneta ya no entra en la selva, ¿eh? Habrá que seguir a pie. No, no, guarda, que según el mapa acá está lleno de ninjas, ¿eh? Así es. ¿Dónde está el baño? Sí, afuera está lleno de ninjas, ¿eh? ¿Y? No, ya hice, ya hice. ¡Qué pacha, eh! Si los ninjas no ven con esta pinta, se rajan. ¿Te parece? Para mí tenemos pocas armas. ¿Te parece? Sí, falta un cañón, una bazuca, algo. ¿A dónde van con eso? Ya, justamente, le estoy diciendo que tenemos pocas armas, ¿no es cierto? No, muchachos, para explorar, con el cuchillo basta. ¿Cómo, Juan? ¿Con esta sevillana contra 500 ninjas? No, lo que pasa es que me dijeron que los ninjas son todas maricas. ¿Cómo maricas? No, por favor, te lo pido que estoy mal, Emilio. ¿Qué pasa? ¿Tiran con balas de verdad esto? No, los ninjas no usan balas. Usan flechas, lanzas, cuchillos, estrellitas. Vamos, muchachos, apúrense. Graciela, con esta ropa no podemos andar por la selva. Vamos a ver si encontramos algo para ponernos, a ver. Ustedes siguen hacia el norte, nosotros hacia el este. Bueno, ¿y dónde nos encontramos? En el camión, en 2 horas. Bueno, fenómeno. ¿Cómo llegamos al norte? Sigue la brújula. ¿Vos sabés manejar ese relojito? Es facilísimo, hay que seguir la flecha. ¿Y si caemos justo donde están los ninjas? Ah, entonces rajamos en dirección contraria. ¿Y si vos me dijiste que los ninjas eran maricas? Son maricas, pero no boludos. ¿Y qué tal? Me parece que se te fue la mano con el cuchillo. Tenés razón. Apúrate o no los encontramos más. ¿Dónde están los pescaditos que el nene tiene hambre, eh? ¡Pero está listo! ¡Va, va! Pero vení, no seas maricón, vení. No te ofendas, vení. Somos amigos. ¿Somos amigos o no? ¿Y? ¿Para cuándo?
Para cuando se me cante las... Mira, haz el fuego y no me parte los pescados, ¿eh? Ah, bien. ¿Y esto? ¿Y? ¿Pescaste algo? No. Se me fue el hambre. Anda vos. Qué Rambo de cuarta que sos. La pavada. Los pescaditos. Que no podés. ¿Dónde está? Vamos a ver el pan. ¿Qué? ¿Enganchaste un pez volador? ¡Ay, el cocodrilo! ¿Qué? ¡Me mordió! No hay más remedio que coserlo, ¿eh? ¿Qué, el pantalón? No, el culo. ¡Ay, cómo duele, Emilio! ¡Cómo duele! ¡Cállate, no seas llorón, che! Más te va a doler cuando tengas que pelear por el Campeonato Mundial de Artes Marciales. ¡Yo! ¡Sí, yo! ¡Yo! Vienen dos ninjas. ¿Y cómo hago para correr ahora? ¿Por qué? Me parece que me cosiste el pantalón y el culo juntos. Tengo una idea. Graciela, me parece que nos perdimos. Ay, sí, ¿dónde se habrán metido los chicos? Si volviéramos al camión. Sí, pero lo difícil va a ser encontrar el camino. Grande, Guille. Y eso que lo tenés cosido, ¿eh? ¿Qué pasa? Comuníqueme con el camión. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Pero qué quiere? ¡Electrocutarme! ¡Va! ¡Va! ¡Comuníqueme! ¡Va! ¡Mestor Seitor! ¡Exterminator! ¡Aquí! ¡Coronel Morris! ¡Llamando! ¡Ay, hoy salvo! ¡Ven que está! ¡Hey! ¡Arinda! ¿Lo aseguraste bien? Los felicito, nuestro sector. Igualmente, Terminator. ¿Vio que cazar ninja es más fácil que cazar pajarito? Así es. Cuando el coronel se entere que aniquilamos a un ejército ninja. Mira. No te preocupes. Portate bien, ¿eh? Pues eso, por favor, ya la de la chavo, me la hito ahí. Que te recontra. ¿Ya hay demás? Pues, es neofén. ¡Que eran todos detenidos! ¡Somos las fuerzas especiales! ¡Arriba las manos! ¡Ríndanse! ¡Entreguen las armas, vamos! ¡Pero vamos! ¿Qué están buscando? ¡La burra! No entienden el idioma, es lógico, ¿no? Es lógico, pero mira, ve lo que hacemos entonces. Bueno, trajimos. Rambo One y Rambo Two se piran. Mi amigo se va a despedir en vuestro idioma. Más claro, macho. Bueno, hermano, fue una joda. Exactamente, una joda, ¿eh? Pueblo oriental, amigo del nuestro. Pero ¿cómo? Argentina y Japón, pueblo vecino. Buenos días. Allá, mayo. ¡Tírale el cuchillo! ¡No a ellos! ¡Tíraselo! Oh. ¡Ay! Ya. ¡Que duele mucho! ¡La rodilla! ¡Para! ¡Ah! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, vamos! ¡Ya va, vamos! ¡Cancué, cancué! ¡Cancué! 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 ¡Cancué!
赶快, 我们被攻击了, Mira, aquí hay un río. ¿Ves? Yo te dije que este no era el camino. ¿Y si aprovechamos y nos bañamos? No, que el agua debe estar helada. Dale, vamos. ¿Te parece? ¿Y si aparece algún bicho? Ay, no seas miedosa. Ay, qué suerte, Susana, remojarnos un rato. Sí, no lo puedo creer. ¡Qué calor! Terrible. Qué bueno, un poco de agua. Por fin. ¡Mira, un bicho! ¿A dónde un bicho? Si es un sapo. ¡Ay, le tengo terror a los sapos! ¡Uy, qué exagerada! No, dale, 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 salgamos. Seguimos hablando después. Cuidado, no se sentó. No, dale, dale, procúrate, dale, dale, dale. Ya no nos siguen, ¿no? ¿Qué haces si no te duele? Ah, tenés razón. Che, menos mal que nos pusimos esto, ¿eh? Sí, pero ¿cómo pesa esto? ¿Qué es? Me estaba matando una cosa catar. ¿Cuánto faltará para que nos encontremos con ellos? Más o menos una hora. ¿Cómo sabes si está nublado? Por el reloj. Dios, en la que nos metimos. ¡Ale, ale, ale! Uy, prepara los dientes. Amigos. Los caramelos. Amici. Noi siamo amici de orientales. Un caramelito. Ahí está, Patinchulín, ahí. ¿Caramelito para vos también? Ahí, muy bien. ¿Quién quiere un caramelito? Y un caramelito para... Se los comen todos. Pero no chimuelen. ¿Me gusta, nene? ¿Eh? Felicitaciones, maestro ninja. Igualmente, pequeño saltamonte. Dragón, encontramos a dos espías. ¿Hablaron? No, todavía no. Pero llevaban esta cámara. ¡Para! ¡Somos nosotros! ¿Pero qué, estás loco? ¿Pero qué hacen vestidos así? Estamos cazando ninjas. Liquidamos como si ella. Mejor pónganse la ropa de combate. Tuvieron suerte que no los lastimamos. Así que no quieren hablar. Miren lo que les puede pasar si nos dicen quién las mandó. Con la cantidad de ninjas que vimos, el campamento de Tracacerca. Sí, ¿quiere que te diga una cosa? Debe haber una plaga de ninjas ahí. No, vamos a cortarlo. Oíme una cosa, venga calma. Ahí está haciendo nada. Venga calma, vamos a hablar de verdad, viejo. Nos vamos para Buenos Aires, hay que buscar refuerzos. Sí, sí, además nosotros tenemos que prepararnos para el gran desafío. Ah, claro. No tiene sentido que estemos. Sí, solo aniquilaron batallones. ¿Y ahora? Bueno, vamos a hablar. No, era una broma. ¿Qué broma? Vamos. Era una broma. No, no es ninguna broma, yo no bromeo. Sí, señor, es una broma. No, no me gusta bromear a mí. Sí, ahora vamos a preparar las armas, ¿eh? ¿Qué arma? Vamos, que me quiero ir a mi casa, hermano. Voy a hablar con el coronel. ¡No! Vení acá, pará que quiero... Pará que quiero hablar con él. Pero, un poquito. ¿Cómo salimos de esta hora? ¿Me explicás, por favor? ¿Cuánto podemos rajamos para el barco? ¿Pero qué bar? ¿De qué...? ¿Qué es esto? Yo juraría que es un corpiño. ¡Mirá! ¡Hay más, mirá! ¿Qué hace acá? ¿De quién son estas cosas? Mías no son. No sé si... Sí, del coso este tampoco son. ¿De quién son, entonces? Tal vez me he puesto el coronel para estimular a la tropa. ¿Entendela? Guarda, che, a veces un ninja travesti por acá. ¿Y qué te dije yo? Los ninjas son todos... Vení. Agarra esta bolsa, que yo voy poniendo las armas. Entendido, mi coronel.
¿Algo más? Felicite de mi parte a Exterminator y Destrozator. Estoy seguro que cumplirán con éxito su misión. ¡Cambio! ¿Qué carajo? Sí. Oye, despertate, viejo. No podemos estar todo el día haciendo la... ¡Ay! ¡Ay, Emilio! ¡La grana! ¡Hola, nena! ¿A dónde me fue? Si me salió, se fue a pasear la nena. No, el papá la va a llevar a la casa. ¡Ay! ¡Se me fue la criatura! Le vamos a llevar a tomarle el heladito. Ahora vamos a guiar todavía a la casa de la mamá. ¡Oh! ¿Pero qué haces, animal? No me grites a mí, porque yo tiro la granada como quiero. ¡Abriendo! Yo tiro la granada como quiero, porque soy especialista en tirar granada. Ahí está. ¿Todo listo? Sí, todo listo. Él lleva la bolsa. Me olvidé de tirar esta. ¡Ahí, ahí! ¿Hablaron? No se preocupe, ya van a hablar. ¿Y las patrullas de vigilancia no volvieron para el relevo? Todavía no. Voy a ver qué pasa. Campamento. ¡Mirá! ¿No son las chicas del barco? ¿Cómo habrán llegado hasta acá? ¿Qué sé yo? ¡Ah! Ahora sé de quién eran los Colpiños. Sí. ¿Qué le van a hacer? Seguro que torturarlas. ¿Cómo torturarlas? Sí, le van a sacar los dientes. Sí, las uñas. Y los ojos. ¡Ah! Muchachos, miren allá. Y hay varios jeeps, ¿eh? Están repletos de droga. ¿De droga? Ya está. ¿Qué está? Vos, bordea el campamento. Vos, quemá los jeeps. Vos, soltá a las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón. Es un buen plan. Podemos intentarlo. Ustedes, quédense acá. ¡Mira, Emilio! Esas niñas se acercaron a las chicas. ¿Y? ¿Van a hablar? Se me está acabando la paciencia. Thank you.
Se habrán metido los karatecas. Ya tendrían que haber incendiado los jeeps. Ya está. ¿Y si bombardeamos el campamento? No, mataríamos a la chica, ¿qué haces? ¿Y entonces? ¿Qué sé yo? ¿Qué le están haciendo? No sé, las colgaron. ¡Oh! Bájelas despacio. Que los cocodrilos le coman primero los pies. Foso de cocodrilos. ¿Qué vas a hacer? Le voy a meter una flecha en el medio de los ojos. Más bajo. Despacio. Quédense acá, amarren las cuerdas. ¿Tocar la flauta? ¿Qué flauta, animal? Es una cerbatana. Es un arma silenciosa. Mírame. Mírame. ¡Ah!
Mira que... qué blanco perfecto. Sí, sí, no lo mata. Ahora lo voy a rematar yo, mira, mira. Morfan, ¿eh? Llegaron justito. Ojo con los cocodrilos, chicos. Un cocodrilo bebé, nena. Sí, vamos. A los karatecas. Listo, ya. Buen tiro, Emilio. No, el suyo fue mejor, este. Pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Ahora disparan de allá, nos están rodeando. ¿Pero qué son? ¿Balas de verdad? Ahora van a ver. ¡Y tirame las granadas! Sí. Estamos perdidos, debe ser un ejército. ¡Grande! ¡Ese es mi muchacho! Karateka le voló el polvorín. Qué silencio, ¿no? Ay, ¿qué estará pasando? Che, si descansamos un poco. Sí, buena idea. Tené. ¿Eh? Ay. Ay. Acá, ¡Los ninja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fenómeno!
¡Ay! ¡Explotó! No, todavía no. ¡Mis héroes, mi despertador! ¡Mi Exterminator! ¡Qué bien! ¡Vínganse! ¡Vine las armas! ¡Vamos! ¡Están rodeados! ¡Vamos! ¡Destrozamos! Ahí están, vamos con los karatecas. ¡Vamos! ¡Lleva la bolsa, Guille! ¡Sí! ¡Hola, muchachos! ¿Algún herido? ¡No! ¡Ni un rasguño! ¿Y las chicas? ¿Están bien? ¡Eh! ¡Réquete bien estas! ¿Cuáles son los delitos de guerrera matan? Susana, mira, tu cámara. ¿El ejército que nos rodeaba? ¿Qué ejército? ¿Nunca oyeron hablar de Destrozator y Exterminator? Somos nosotros. Están un poco asustadas, me parece, ¿no? No, ¿por qué asustadas? Claro. No. Hola, pobrecita. ¿Qué es así, chicos? ¡Uy, qué foto es esta! ¡Eso! ¡Y en otra pose! ¡Está bárbara esta! ¡Otra! ¡Esa! ¡Sentarse! ¡Porocoto Ajua! No es así. ¿Cómo es? ¡Porocoto Ajua! Sí, vení. ¿Cuál de estos es el dragón? Ninguno. El dragón murió. ¿Que lo mataste? No, se lo comió un cocodrilo. Ah, debe ser el mismo que te mordió él. ¡Claro! Se quedó con hambre y se morfó al dragón. Poropotojua. En esa choza quedan restos de drogas. ¿Qué esperamos? Eso, ¿qué esperan? ¿Qué esperás? Vamos, hay que destruirlo. No se mueven, che, que son vagos. ¿Y ese helicóptero? Es de los ninjas, seguro. Hay que bajarlo. Bazooka, vamos. ¡Emilio, por favor, agarra la voz! Sí, bueno, acá, vamos, buscalo. Sí. Ya le dije, se terminó. Ahora ganamos nosotros. Buscalo que se va a ir. Sí, lo tengo en la mira, ¿eh? ¿Lo tenés en la mira? ¡Sí! ¡Segura! Sí. Espera. ¿Qué, Emilio? Por Dios, buscalo. Espera, se me fue la mira, espera. ¡Buscalo bien!
¿Lo tenés? Ahora sí. ¡Tira! ¿Pero dónde ponemos el ojo? ¡Ponemos la bala! Muy bien, si nos viera el coronel. ¡Bájame! ¡Socorro! Buen día, mi coronel. ¡Qué sorpresa, señor! ¡Qué por acá! ¿Qué tal el viaje, señor? ¿Qué viaje? ¿Quién fue el que me disparó? ¿Cómo? ¿Le dispararon, señor? ¿Que no se dieron cuenta? No, debe ser un francotirador. ¡Claro! ¡Uno de esos guachos! Perdón, coronel Morris, una foto, por favor. ¡Eso! ¡Qué buena pose esa! ¡Otra! ¡Me encantó! ¡Otra! ¡Qué buena nota! ¡Misión cumplida, mi coronel! ¡No sabía que no me iba a fallar! ¿Y esas mujeres? Esos son periodistas. Son corresponsales de guerra, señor. Sí, muy guerreras. ¿Qué? Así que el dragón murió. Sí, señor. Se lo morfó un cocodrilo. Y los otros querían morfarse a las chicas. Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de usted. Señor, y también incendiamos toda la droga. Solamente quedan un par de cajones en esa choza, señor. Que queremos que usted tenga el honor de destruirlas. Encantado. Cada vez que quemamos un cajón de droga, encendemos una llama de esperanza. Espero que cumplan con éxito la otra misión. ¿Otra misión? ¿Qué misión? ¿Casualidad o no? El gran desafío. Uno de ustedes tendrá que pelear contra el halcón de Asia por el campeonato mundial de las artes marciales. Sí, sí, sí. Ya lo tengo decidido. ¿Eh? Sí, permiso, coronel. Estuve pensando, ¿viste? Vas a tener que luchar vos. ¿Pero por qué yo? Pero, y fácil. ¿Quién es el más vivo de los dos? ¿Yo? ¿Quién es el más inteligente de los dos? ¿Yo? ¿Y quién es el más macho de los dos? ¿Oh? ¿Yo? Sí, sí, vas a luchar vos. ¡Solucionado, señores! Y ahora, el gran desafío, la gran pelea por el título mundial de artes marciales. En este rincón, el actual campeón del mundo, el Halcón de Asia. En este rincón, llega el retador de Occidente, Héctor Echavarría. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Morris,
Sí. Yo soy Destrozator. Y yo, Exterminator. No puede ser. Destrozator y Exterminator, con ellos. ¡Emilio! ¿Eh? ¡Trabajemos! ¡No me dejes solo, Emilio, por favor! No, ¡vení, vení! ¡Ah! Oh, los que nos tiraron al río. Los que nos envenenaron. ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, 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 ay. Permiso, mi coronel. ¡Qué grandote que son! ¡Lástima que estamos aquí! ¿Por qué? ¡Si no, correríamos más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Allí, toma la muleta. Perdóname, no me di cuenta. ¡Arriba, arriba! ¡No me toques ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! Es la última vez que te levanto. ¡Apúrate! ¡Ahí viene! ¿Qué pasó? Nos congelaron. Ah, entonces terminó la película. ¡Chao!